Hola, bienvenidos. Esto, como siempre, es Noticias C5 a través de la pantalla de Canal 5 Monte Caseros. Edición día viernes, hoy con la ausencia de Flavia Dalsoto por razones de fuerza mayor. Rápidamente les presentamos los títulos de esta edición. Hoy en Noticias C5 les llevamos todo lo vivido en el día de San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas. Charla Capacitación Cultura Tributaria para Alumnos del Instituto de Comercio de Metro de Apamañón. Encuentro escolar de mini básquet, categoría sub-10, masculino y femenino, en el Centro de Educación Física número 3. Hoy en Noticias C5 le informamos, a través del presidente del Consejo, cuáles fueron las notas ingresadas y proyectos presentados y aprobados en el Consejo Deliberante. Hoy en Noticias C5 le presentamos un momento infomercial desde Glamour Perfumería. Hoy en Noticias C5, allanamiento positivo en el barrio Florida. Somos la verdadera información en 60 minutos. Ya volvemos. Ferretería CRJ, Industria, Hogar y Obra, la nueva opción en Monte Caseros, líderes en precio, calidad y servicio. Brindamos asesoramiento, respaldo y venta de maquinarias de fuerza, bosque y jardín, repuestos y servicio técnico de todas las marcas. Porque para nosotros es tan importante como para usted realizar sus proyectos. Optimice su trabajo con Ferreterías CRJ. Visite nuestro salón comercial y encontrará la atención que necesita.
calle Mendieta 1162, Monte Caseros. Psicosis Disco, diversión asegurada. Psicosis Disco. Qué lindo que te quedes en un bronceado. Psicosis Disco, donde vivís las mejores noches de Monte Caseros. Vení a bailar y a vivir una noche única, como solo Psicosis Disco te lo puede ofrecer. Psicosis Disco, la disco elegida por todos. La fiesta del Rey Momo, de la que habla todo el país. Carnaval Monte Caseros 2017, la capital del carnaval artesanal del país. 21 y 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero de 2017. Desfile de comparsas, Carumbera, Ilusiones, Juventud, La Nueva Sangay y Orfeo. Brillo, color y el despliegue de las mujeres más bellas bailando al ritmo de la batucada. Las comparsas infantiles estarán presentes con su colorido y simpatía. Orfeito, Grupo Alegría y Carumberacito. Invita a Municipalidad de Monte Caseros. Gestión Miguel Olivieri. Hacé tu sueño realidad. Estudiar en Monte Caseros es posible. Aldea Educativa. Educación a distancia. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Carreras terciarias. Universidad Católica de Salta. Universidad de Belgrano. Bachillerato adulto. Instituto Santo Domingo. Informática y Tecnología. FUDE. Cursos de capacitación. Y muchas opciones más. Aldea Educativa. Red de Educación Digital. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Monte Caseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones. Calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. En septiembre, sorprendete con Sensei y esta increíble oferta. TV LED Sancho, 32 pulgadas, HD, con sintonizador TDA incorporado, por solo 5.699 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei, en 18 cuotas de 545 pesos. Además, con tu compra, un soporte de regalo. Acércate a tu sucursal Sensei y aprovecha esta promo. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. Precio y tecnología en un mismo lugar. Sensei. Para estar a la moda y sentirte mucho mejor, Desigual Boutique. Todo lo que se va a usar en esta nueva temporada en un solo lugar. Para ellas, jeans, remeras, vestidos, zapatos y carteras. Para ellos, jeans, camisas, remeras, buzos y zapatos de las mejores marcas. Narrow, Aerotex. La más completa lencería y billutería. Desigual Boutique. El pasado 31 de agosto fue el día de San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas. Es así que se realizó la novena, finalizando con procesión y misa
en la fiesta patronal, donde también estuvo presente el obispo de la diócesis. El padre Eduardo Swin se refiere a esta fiesta patronal. Bueno, la verdad que con mucha alegría, con mucho entusiasmo, realmente fue una fiesta, no solo la jornada de ayer, sino también toda la novena, especialmente estos días que también nos ha acompañado nuestro padre obispo. Bueno, realmente fue muy lindo, ¿no? Creo que también fue un momento fuerte de espiritualidad, de encuentro con Dios y de encuentro también en familia, ¿no? ¿Mucha concurrencia es la que tuvieron? Bueno, ayer en la fiesta patronal, bueno, sí, más de la que nosotros, bueno, por eso con mucha alegría. También, bueno, la presencia de nuestro padre obispo también siempre convoca. Y lo lindo, bueno, ayer también nos alegró también la presencia de muchas mamás embarazadas que vinieron a buscar la bendición de San Ramón, ¿no? Para llegar a buen término su embarazo. Y bueno, eso también nos alegra, ¿no? Eso mamá, se le atribuye, ¿no?, a San Ramón. Claro, ¿no? San Ramón Nonato es su nombre, y justamente por eso, ¿no? No nacido. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento que la mamá de San Ramón iba a dar a luz, bueno, fallece la mamá, ¿no? Y creen que Ramón también, el bebé también, con la madre, hasta que viene, ve un hombre, se da cuenta que no era así, y que el bebé latía su corazón, y entonces, bueno, ayudan a dar a luz, y bueno, y nace Ramón, ¿eh? Creo que lleva el nombre de Ramón porque la persona, que no recuerdo bien la historia, pero me parece que la persona tenía ese nombre, y por eso, bueno, lleva ese nombre. Y después Ramón va, cuando crece, va a entregar su vida y va a entrar a la orden de los mercedarios, que justamente era una congregación que tenía el carisma de cambiarse por los esclavos, ¿no? Entonces ofrecían ellos la vida de ellos a los musulmanes, sobre todo, en países musulmanes, para canjearse por los esclavos o por, digamos, los prisioneros cristianos, ¿no? Y también cuenta la historia, la tradición, que bueno, que a Ramón le ponen un candado en la boca, ¿no? Porque era muy hábil de sus palabras para convertir, y entonces no solo convertía los corazones cristianos, sino que también algunos de los carceleros musulmanes se convertían, y entonces por eso le pusieron un candado en la boca, y aún así Ramón seguía hablando, seguía predicando la palabra de Dios. Por eso, ¿no?, la convocatoria para pedir la protección, el acompañamiento, principalmente a las mamás primerizas, ¿no? Embarazadas, sobre todo por el primer motivo, ¿no? Que también lleva una linda reflexión, ¿no? Que en estos años, que muchas veces, bueno, a veces no se valora del todo la vida, a veces se piensa en no querer tener los hijos, ¿no? Y ahí hay una vida que quizás tantos bienes que después puede llegar a ser cuando crezca, que si no la dejamos nacer, a lo mejor la humanidad, la sociedad, cada uno de nosotros nos perdemos una riqueza. Nos contaba recién que el hecho de tenerlo al obispo aquí en nuestra ciudad indudablemente es un incentivo más, ¿no? ¿Desde dónde arrancó ayer la procesión, el acompañamiento a San Ramón? Bueno, nosotros hemos salido desde aquí el supermercado Piloni Central, y bueno, fuimos, este año quisimos tomar ese sector de la parroquia, ¿no? Porque bueno, el año pasado salimos de la placita del Niño y tomamos otro sector de la parroquia. También en las distintas, en otras festividades, como en Corpus, hemos tomado otro sector, y en realidad la idea es eso, que ir abarcando año tras año o en distintos acontecimientos todos los sectores de la parroquia, ¿no? Como la novena, que el año pasado la hicimos en casas de familia, en distintos puntos de la parroquia, y este año hemos buscado algunas instituciones que están dentro de la parroquia
para también vivir eso que nos invita el Papa a salir de nuestra propia casa, a salir de nuestro templo, nuestra iglesia, no esperar que vengan, sino también nosotros ir al encuentro, ¿no? Y este año hemos elegido las instituciones, hemos estado en Barrio Nuevo, hemos estado en el Club San Lorenzo, hemos estado en la Unión Ferroviaria, hemos estado en el Centro de Jubilados Provincial, hemos estado, fue muy lindo también el encuentro que tuvimos el martes con el Padre Obispo en el Centro de Veteranos de Malvinas, ¿no? Fue muy emotivo también ahí, y bueno, nos alegra poder también encontrarnos con las instituciones que también, bueno, hacen a... Como cristianos estamos llamados a ser buenos cristianos, pero también buenos ciudadanos, a aportar lo nuestro en cada cosa de la sociedad, y por eso también es lindo entrar en diálogo y relacionarnos también con las demás instituciones. Bien, le agradecemos, Padre, por habernos contado de cómo han vivido esta fiesta, y también para quienes todas las semanas aprecian su palabra en nuestro canal. Bueno, muchas gracias a todos los que me bancan, y bueno, y la fiesta continúa y lo seguimos invitando porque, bueno, este domingo, bueno, queremos hacer la fiesta, ayer fue un poco la fiesta litúrgica de San Ramón, pero el domingo queremos hacer la fiesta familia de San Ramón, ¿no? El año pasado habíamos tenido una iniciativa, en octubre es el mes de la familia, nosotros nos atrasamos un poco y la hicimos en noviembre, y este año la adelantamos, la unimos a la fiesta de San Ramón, y por eso este domingo vamos a rezar la misa a las 10:30, y después están invitados a hacer un almuerzo comunitario, y después tenemos del almuerzo, seguimos con juegos en familia hasta la tardecita, para bueno, vivir también la fiesta de San Ramón y la fiesta de la familia de la parroquia, ¿no? Así que bueno, también están todos los que quieran arrimarse, están invitados. Charla Capacitación Cultura Tributaria. En la jornada de ayer jueves, Leandro García, contador de la Dirección de Rentas de la provincia de Corrientes, dio una charla a alumnos del Instituto de Comercio Demetrio Atamañó. La misma tuvo lugar en el auditorio de la Casa del Bicentenario. Leandro García y el director del Instituto de Comercio, Ramón Blanco, esto nos dice. Yo formo parte de la Dirección General de Rentas de la provincia de Corrientes, soy miembro del equipo de educación tributaria y tenemos el agrado de estar hoy en Monte Caseros por invitación de las autoridades del Colegio Presbítero Demetrio Atamañuc, que nos invitaron para que brindemos una charla de capacitación para alumnos referida a cultura tributaria y a algunos aspectos relacionados también con las obligaciones fiscales que tienen que cumplir los emprendedores, digamos. Está relacionada con la capacitación de los alumnos que están próximos a recibirse. ¿Este tipo de visitas se realiza periódicamente en nuestra provincia? Así es, nosotros tenemos un equipo de educación tributaria que viene ya hace 11 años trabajando difundir la cultura tributaria, y damos capacitaciones en Corrientes Capital y en las distintas localidades que nos invitan, y bueno, hacemos todo lo que es capacitaciones para distintos públicos, para alumnos, docentes, emprendedores, también para universidades, capacitamos a la policía de la provincia, estuvimos con sociedades rurales, y también tenemos una serie de concursos estudiantiles y para la comunidad, con premios importantes que van orientados, digamos, a difundir lo que es la cultura tributaria y la responsabilidad ciudadana. Más allá de lo que ustedes difunden, ¿hay algo en particular que preguntan los alumnos o que hacen hincapié en forma particular? No, en realidad los alumnos de los últimos años generalmente están volcados ya a lo que es la gestión de microemprendimientos educativos o a generar empresas simuladas como parte de su formación. Entonces, por ahí suelen tener algunas dudas relacionadas con los requisitos de inscripción en los distintos organismos de recaudación y todo lo que se refiere a formularios y demás, que es parte del contenido que nosotros brindamos.
Y también en general charlamos mucho también sobre todo lo que es el sistema de recaudación y el sistema de facturación. Hablamos mucho sobre la responsabilidad ciudadana de exigir los comprobantes por cada compra que uno realice y explicamos el contenido y la importancia de esto. Además de lo teórico, ¿se cuentan experiencias o recomendaciones, ¿no?, que pueden surgir más allá de cualquier forma de estudio? Sí, además del contenido duro, por decirlo de alguna forma, también tenemos una instancia en la cual comentamos las distintas experiencias que tuvimos con alumnos de otras localidades y mostramos también las distintas acciones que hacemos hacia la sociedad desde la Dirección de Rentas, que bueno, todo lo que nosotros hacemos en relación con la responsabilidad social, y bueno, ahí hablamos de distintas temáticas, abordamos otros ejes que están relacionados por ahí con el cuidado del medio ambiente y le explicamos una serie de concursos que nosotros tenemos que están orientados a las nuevas tecnologías, que para los chicos eso es muy importante y les llama mucho la atención. El nivel educacional de la provincia, ¿cómo lo encuentra usted desde su punto de vista, teniendo en cuenta, ¿no?, todos estos conceptos? Bien, con lo que respecta básicamente al contenido tributario, creo que es un aspecto que hay que mejorar, digamos. O sea, en cuanto a los contenidos que se abordan en la enseñanza secundaria, hemos perdido, digamos, lo que teníamos hace unos años, que era una materia específica relacionada con lo que es la parte impositiva, digamos, sobre todo en los colegios con orientación en economía y gestión de las organizaciones, antes llamados peritos mercantiles y demás. Hemos perdido como esa parte en los contenidos curriculares. Se abordan de alguna forma en estas materias que están relacionadas con, en los últimos años, con los microemprendimientos y las materias contables, pero no tan específicamente. Entonces, como que desde la Dirección de Rentas entendimos esta problemática y tratamos de, desde nuestro punto, colaborar. Y bueno, por eso que tenemos un área que se denomina Educación Tributaria, que se ocupa justamente de colaborar. Hicimos alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación de la provincia a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología, y con los cuales, con esta dirección, venimos trabajando hace unos años y tratando de aportar nuestro granito de arena, digamos, para mejorar en este sentido. Profesor Blanco, ¿qué significa esta presencia para la institución? Bueno, para nosotros realmente es una gran satisfacción contar hoy con el profesor García, que viene de la Dirección de Renta de la provincia de Corrientes, y es una actividad más de la Expo Contable del año 2016, así que para nosotros es una gran satisfacción tenerlo a él y que tenga la disponibilidad, conversábamos con él recién, y está muy satisfecho de poder visitar Monte Caseros. Y como te lo explicó él recién, lamentablemente hay un vaciamiento en los contenidos, en cada espacio curricular, en lo que se refiere al trabajo específico que va a dictar el profesor. Y justamente tratamos de abordar algunos temas desde distintas materias para que realmente nuestros alumnos tengan el conocimiento necesario y que también tengan la conciencia y cultura tributaria, como bien lo dijo el profesor. Así que estamos muy agradecidos de su presencia. Hoy a la mañana vamos a trabajar con los chicos del ciclo básico, con segundo y tercer año, y a la tarde sí con el ciclo orientado. Y mañana vamos a terminar con los chicos de primer año. Llegó el momento de irnos a una pausa y lo hacemos con un infomercial desde Glamour Perfumería, un nuevo local comercial. Por eso Guillermo Fernández, propietario, nos da toda la información de lo que podemos encontrar ahí. La verdad que iniciamos un emprendimiento familiar pensando en el profesional peluquero, en la parte de la gente que se dedica a la estética, a la depilación. Tenemos enfocado un poco en eso y también en el público en general. Tenemos precio diferenciado, le hacemos un descuento especial a los que trabajan, que se dedican su vida a lo que tiene que ver con la belleza y la estética. Y bueno, y si no, al público en general que quiera comprar también tenemos productos para ellos. Dentro de lo que es la calidad y el precio, ¿trabajás con marcas de primer nivel?
Sí, arrancamos con algunas marcas y pensamos ir incorporando más. Como te decía, hay muchas marcas que tienen una parte de público y otra parte profesional. Y bueno, y vamos a ir incorporando, por ahora tenemos algunas, pensamos ir teniendo más, porque hay empresas que trabajan con viajantes y tienen que coincidir los días. Vamos a decir, nosotros abrimos el viernes y hay gente que todavía no nos visitó, que nos tiene que visitar para poder adquirir los productos. Siempre escuchamos decir a los profesionales, tanto de la parte de cosmetología como así también, quienes son peluqueros, cofiur, que les cuesta conseguir cierta serie de insumos. ¿Van a tener la posibilidad aquí, a través de tu perfumería, de encontrar eso? Sí, sí, esa es un poco la idea de arrancar, como te decía, de ir incorporando toda la mayor variedad de marcas y productos posibles, ya sea de herramientas o como insumo, ¿no es cierto? A nosotros también, como comercio, hay muchas cosas, porque la parte de peluquería y todo es todo importado y cuesta conseguir, a nosotros nos cuesta conseguir. Ahora esperemos que se facilite un poco el tema de la importación, porque las mejores marcas son todo importadas. Acá a veces lo ensamblan nomás, pero viene todo de afuera. Hablando de lo que tenés para ofrecer al público en general, es muy abarcativo, ¿no? Pasando por lo que es higiene personal, como así también productos de belleza. ¿Algo que tengas para destacar dentro de estas posibilidades? Sí, como te decía, arrancamos apuntando un poco al tema de tintura, un poco a los shampoos y eso de cuidado, no tanto a la parte por ahí de higiene personal, pero eso es cuestión de tiempo, en la medida que se pueda se va a ir incorporando, igual que el tema de los perfumes y eso también tiene que ver un poco con eso de los viajantes que nos tienen que visitar, para poder ir consiguiendo, y según el público que vayamos teniendo, también vamos a ir incorporando. Yo me estoy haciendo un borrador de las cosas que me van pidiendo y pienso ir consiguiéndole. Algo muy importante es el precio. Contanos en relación a lo que es el mercado actual, ¿cómo se encuentran? Yo considero que me trato de manejar con los parámetros competitivos a nivel de todo, vamos a decir, no, y si me hace una buena compra, trato de hacerle un descuento. Y así, manejándonos así, según también lo que compren, yo le puedo hacer un descuento al público en general y al profesional, otro descuento más especial todavía, porque sé que es una cuestión de que es un insumo para el trabajo de ellos, ¿no es cierto? Contanos los horarios de atención en donde ustedes, bueno, están disponibles para que la gente no solo compre, sino también tenga la posibilidad de consultar y de apreciar todos estos productos. Sí, el horario a la mañana va a ser después de las 9, por una cuestión de que tengo mis hijos en distintos horarios que tengo que llevarle a la escuela, después de las 9 de la mañana, y a la tarde a partir de las 16:30. Bien, hasta las 21 horas. Los sábados, por ahí, si es necesario, los tenemos un poquito el horario, no hay problema. Bien, le auguramos éxitos en este comercio que ya comenzó a funcionar hace pocos días. Y bueno, esperemos tener una buena repercusión también en Bella Unión, ¿no? Que mucha gente en esa ciudad busca productos que tal vez no puedes conseguirlos. Bueno, aquí tiene la oportunidad. Sí, sí, le invito y le agradezco nuevamente a ustedes por haber venido. Y le invito a la gente en general, y con más razón, como te decía, a la gente que se dedica, que hacen una profesión de esto, que se acerquen, que vean precios, que consulten, que pidan lo que yo voy a tratar de ir consiguiéndole todo en la medida de lo posible. Y bueno, apostando, vamos a decir, a esta ciudad, que yo soy oriundo de acá, así me crié acá y pienso que acá tiene que funcionar. Apuesto a la gente que venga, que se acerque. Y bueno, le agradezco a ustedes y le espero a toda la gente en general de acá y la gente que esté viendo esta nota, que se acerquen al comercio, que le va a atender mi señora o voy a estar yo para atenderle.
Alberto Ramón Blanco, odontólogo general. Niños y personas discapacitadas. Atiende todas las obras sociales. Recibe tarjetas de crédito. Alberto Ramón Blanco, odontólogo. El Maestro 411, Monte Caseros. Información importante para jubilados de Monte Caseros y la zona. El doctor Nelson Ledesma, abogado, realiza trámites por cobro de reajustes de haberes y retroactivos de jubilados por la nueva ley de reparación histórica. Por consultas y trámites, llamar al 3774-688096. Doctor Nelson Ledesma, abogado. La emergencia cada minuto cuenta. Creamos el primer servicio de emergencias prehospitalario de la ciudad. DR Servicios Médicos. Compromiso con la vida. Nos trasladamos a su domicilio para brindarle atención de urgencias, enfermería general, colocación de inyecciones, curaciones, etc. Atención médica de rutina. Traslado a centro asistencial para consulta o control con médico de cabecera. Por eso, para proteger el bien más preciado que es la familia, está DR Servicios Médicos, emergencias médicas domiciliarias. Afílese y obtenga importantes beneficios. 9 de julio 1289, Monte Caseros, Corrientes. ¿Por qué el currículum tiene que hablar solo del trabajo? Si lo que mejor habla de nosotros son otras cosas. ¿Estudios completos? Completísimos. Aprendí quiénes me bancan en todas. ¿Idiomas? Portuñol, francesñol, japoñol. Una medalla de honor no la conseguís solo con el mejor promedio, ¿eh? También cuando le decís que no a la ex de un amigo que te busca y te busca. ¿Posgrados? Uno por cada charla que tuve con mi abuelo. ¿Habilidad para trabajar en equipo? Pregúntale a mi vecina del quinto piso. ¿Quieren saber cómo te ves dentro de 10 años y todavía no sé qué voy a hacer hoy a la noche? Pugliese. ¿Experiencia? Pará. Que invite otro porque yo recién cobro el mes que viene. De cada encuentro aprendes algo. Seguí sumando. Quilmes, el sabor del encuentro. Si te gusta el deporte, Kiowa Producciones te presenta Polideportivo, con la conducción de Ricardo Pincolini. Todo el deporte de Monte Caseros y la zona pasan por Polideportivo. Míralo los jueves a las 16 horas en vivo y en directo por Canal 2 Cablevisión y por Canal 5 Señal Abierta. Polideportivo. Boutique Chair, tu espacio para vestir con personalidad. Marcas líderes como Moa, Soya, Lady Tawil. Ropa juvenil. Acepta todas las tarjetas. Cher, Eva Duarte, 973. Cher. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. ¿Estás preparado? Agárrate bien. Porque los éxitos son muy power. Mega Radio Digital Sound 100.7.
Frecuencia caliente. En septiembre, sorprendete con Sensei y esta increíble oferta. Moto Motomel Blitz One, de 110 centímetros cúbicos, con 4 velocidades, arranque eléctrico y a patada, por solo 15.419 pesos. O llévala con tu crédito Sensei, en 24 cuotas, de 1.329 pesos. Acércate a tu sucursal Sensei y aprovecha esta promo. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. Precio y tecnología en un mismo lugar. Sensei. Ayer se adelantó el horario de la sesión del Consejo Deliberante porque los concejales no se querían perder el Clásico de América, Argentina-Uruguay, por las eliminatorias para el próximo Mundial. Asimismo, hoy en Noticias C5 le presentamos a Sergio Paniagua, presidente del Consejo Deliberante, donde nos manifiesta sobre las notas ingresadas por los ciudadanos y los proyectos votados en el recinto en la noche de ayer jueves. La verdad que han ingresado notas de vecino en este caso y tuvimos el acompañamiento, ¿no?, de docentes del kilómetro 9 y de la escuela 431 solicitando que se enripie un kilómetro de camino que ellos tienen en el acceso de forma todos los días, ¿no?, de lunes a viernes, tanto los docentes también como los alumnos, y es una necesidad que están teniendo y han presentado a través del consejo para que se tome carta en el asunto. La verdad que es una responsabilidad del Ejecutivo Municipal, de la Intendencia. Directamente no es jurisdicción del municipio, sino que es de la provincia, pero por ahí que el municipio haga las gestiones pertinentes para poder solucionar este problema. También ha entrado una nota pidiendo unos médicos que visite el paraje 9. Quiero recordarle que nosotros ya venimos trabajando y gestionando esta situación, ya que de forma permanente visitamos el paraje colaborando con ellos. En una oportunidad ellos nos manifestaban de que no tenían la visita de médico pediatra, que era lo que más se necesitaba, y médicos clínicos, así que y le preguntamos por qué, cuál era el motivo, y nos manifestaron que la sala de primer auxilio no estaban en condiciones. Así que nosotros hemos trabajado en el conjunto de compañeros que tenemos y hemos colaborado con una camilla, asientos y otras cosas más para acondicionar la sala. No se produjo tampoco la intervención de gente del hospital para poder atender a esa gente, y así que ellos presentaron una nota, pero también manifestó la concejal Castañeda que a partir de este fin de semana o el fin de semana que viene, fin de semana de por medio, ella va a asistir al paraje 9 a atender a la gente de allá, que tanta falta le hace, considerando que hay cerca de 28 familias y alrededor de 70 chicos más o menos, que obviamente es un costo si tienen que venir hasta la ciudad de Montecasero, con lo que sale hoy un remín, o cuentan ellos con movilidad particular como para poder dirigirse al hospital, ¿no es cierto? Eso lo que tiene que ver por ahí, en términos generales, con notas que ingresaron. Después, proyectos que se votaron, simplemente hubo de la Comisión de Legislación dos dictámenes, uno sobre homologar un convenio entre la provincia y el municipio, otro sobre una venta de tierra y de un terreno particular,
y después entraron muchos pedidos de informes sobre platas que eran destinadas a lo, por ahí lo que tenga que ver con la costanera, y entonces desde el Consejo Deliberante se pidió a través del bloque de que tiene como presidente el concejal Carlos Fidel Soto, un pedido de informe para que se remita a este consejo de parte del Ejecutivo Municipal en que se ejecutaron esos gastos, porque ellos consideran que no se debieron las obras, ¿no es cierto? Y después ingresó un proyecto del concejal Saúl Duarte y de quienes habla, considerando que para que se construyan estacionamientos en los parterres ubicados por enfrente del Banco Nación, enfrente del Banco Entre Ríos, enfrente del Banco de Provincia, entre calle Eva Duarte de Perón y entre calle Juan Pujol, visto que a diario vemos, ¿no es cierto?, que ha crecido el parque automotor, que hay mucho tránsito y que esto dificulta mucho a veces para que la gente pueda estacionar y para darle más comodidad, más que nada esto, y a pedido de muchos vecinos y de gente que de forma cotidiana están yendo al banco, nos manifestaban esta inquietud, así que hemos, considerando el pedido de ellos, presentado este proyecto de ordenanza. Así que esto es más o menos lo que se trató en la sesión de este consejo, más o menos han ingresado 5 pedidos de informe y han pasado a la Comisión de Legislación. Seguramente mucha gente está siguiendo atento lo que usted nos ha comentado. Aprovecho la ocasión para preguntarle si cualquier ciudadano de nuestra ciudad puede asistir aquí al recinto y tomar contacto, tener conocimiento de lo que se habla, lo que la parte política tiene para nuestra ciudad, temas importantes, como así también hacer algún tipo de planteo. ¿Esto es posible? Sí, las sesiones del Consejo Deliberante son totalmente públicas, esto es abierto. Ya te digo, hoy han presentado una nota los vecinos, esta gente del paraje 9, del kilómetro 9, y han presenciado la sesión del Consejo Deliberante, y pues está abierto para todos los casereños que se puedan enterar de los proyectos que se tratan y de las cosas, cómo se maneja el manejo del Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Así que nosotros le agradecemos a ustedes que por ahí la gente que no puede concurrir al Consejo se tiene que enterar directamente a través de los medios de comunicación, en este caso la prensa, ¿no es cierto? La gente también puede realizar planteos, presentar notas, bueno, en este caso así ocurrió en la noche de hoy, ¿puede tomar la palabra en el Consejo? No, la palabra en el Consejo no, porque en sesión, por reglamento interno, solamente tienen la palabra los concejales y el presidente, ¿no es cierto?, en caso de que haya empate, desempata y puede fundamentar su voto. Pero sí puede comunicarse con cualquiera de los concejales o puede presentar nota, y la mayoría de las ordenanzas que surgen, proyecto de resolución, declaración de interés o ordenanza, surgen de la necesidad de los vecinos. Entonces la mayoría de las ordenanzas que presentan cualquiera de los 13 concejales que somos son por ahí de inquietudes o manifestaciones que tenemos necesidad de que consideramos que es de fundamental importancia poder presentar y que se lleven adelante, obviamente, para mejorar la calidad de vida de los montecasereños, ¿no es cierto? Así que hay un proyecto de ordenanza que está en la Comisión de Legislación, donde la idea es sesionar por lo menos una vez al mes en los distintos barrios de la ciudad de Montecaseros, con el objetivo de que por ahí la gente que no se puede acercar hasta acá vea el desenvolvimiento y el trabajo de lo que es la sesión del Consejo Deliberante, y también nos va a brindar a nosotros por ahí de información de cómo está la situación en cada barrio, y ahí también los vecinos puedan tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de estar con cada uno de los 13 y manifestar la inquietud de cada barrio. Me parece que es un proyecto muy importante y que tendría que salir cuanto antes, entonces el Consejo Deliberante va a los barrios a sesionar, ¿no es cierto? Y tenemos más información en esta edición. Día viernes, ayer jueves, se llevó a cabo el encuentro escolar de minibásquet, categoría sub-10, masculino y femenino, en la cual participaron 7 escuelas de la localidad. Este encuentro está enmarcado en el calendario de competencias escolares del Centro de Educación Física número 3. Dialogamos con el director del centro, profesor Ricardo Romero, quien además se refiere a los arreglos del techo de este lugar. Este es un encuentro escolar de mini básquet, categoría sub-10, en la cual participan la mayoría, 7 escuelas de la localidad,
en sus diferentes divisiones y sección masculina y femenina. Esta es una disciplina que forma parte de cada una de las actividades que se realizan en las escuelas. Sí, esto está enmarcado dentro del calendario de competencias escolares. Este es el segundo encuentro que hacemos a nivel escolar primario. La vez anterior hicimos atletismo, ahora estamos con básquet sub-10. La próxima semana estamos con fútbol sub-12 y bueno, así hasta terminar con todas las disciplinas del presente año. ¿Son varios deportes divididas en varias categorías? Sí, básicamente categoría sub-10 y sub-12 la que se realizan en fútbol, básquet, vóley, handball y atletismo. En las escuelas, como vos lo decís, esto ya es parte de un cronograma, pero el niño debe jugar sin que le guste la disciplina, es decir, ¿tiene la posibilidad de no jugarlo? Y bueno, eso ya depende de cada profesor. Obviamente todas las actividades estas deportivas, los profesores la van practicando en sus escuelas, y cuando se realizan los encuentros escolares, ahí se ve un poco así como fueron desarrollando los chicos las diferentes cualidades de los deportes, y lo ponen de manifiesto en este encuentro. En varias oportunidades nos habías comentado que los chicos se sienten identificados a la hora de competir, de estar incentivados. ¿En esta ocasión esto sirve para clasificarse? No. Siempre lo que nosotros diferenciamos del Centro de Educación Física son las actividades de a nivel primario de a nivel secundario. A nivel primario son encuentros deportivos. Los chicos juegan una gran cantidad de partidos en las cuales no hay vencedores ni derrotados. El simple hecho y nada más que el hecho de compartir con otros chicos, de estrechar lazos de amistad, y bueno, eso es lo más importante, la tarea fundamental a nivel primario. A nivel secundario sí, ya eso sí se realiza a diferentes instancias. Los ganadores van participando del zonal, provincial, a medida que van avanzando en las diferentes etapas. En este encuentro también vemos la posibilidad de encontrarnos con varios profesores, ¿no? ¿Son muchos los que colaboran en este tipo de competencias? Sí, por supuesto, todos los profesores de educación física de la localidad a nivel primario están presentes. En este caso, un poco la organización un poco estuvo a cargo de la C46 en conjunto con el Centro de Educación Física. Y bueno, y como vos decís, están todos los profes de las escuelas primarias. La última vez que estuvimos aquí presente dialogando con vos, el techo aún seguía con el problema que produjo el temporal aquí en nuestra ciudad hace un par de meses. Hoy lo encontramos en una situación totalmente distinta. Nos gustaría que nos comentes cómo fue reparado, quién lo ha hecho, con qué recursos. Bueno, los arreglos están hechos en forma parcial. En una primera etapa vino el señor Jorge Zambón, encomendado por el gobernador de la provincia aparentemente, para realizar un arreglo parcial del techo. ¿Por qué digo parcial? Porque en el momento que se estaba desarrollando el arreglo total, apareció nuevamente, se reflotó eso que ya se había pedido en su momento del arreglo integral de las instalaciones, el cual estamos a la espera que en muy breve tiempo, según me dijo el señor intendente, ya van a venir una empresa de corrientes para realizar la reparación total de la institución. Techos, sanitarios, parte eléctrica, pintura, vidrios. Así que de un momento a otro seguramente va a venir esta empresa. Creo que es una obra que va a ser como de 4 o 5 meses, según me dijo el intendente. Y bueno, de un momento a otro van a empezar las obras. ¿Este daño que había sufrido el techo los había imposibilitado de llevar normalmente adelante las distintas actividades? ¿Hoy en día esto toma su cauce normal? Todavía no, porque todavía días de lluvia entra agua, todavía queda agua porque hay chapas rotas todavía. O sea, todavía no está arreglado para nada el techo. Y lo que te decía hoy, cuando venga esta empresa, seguramente ahí sí se va a hacer un arreglo total y ahí sí se va a solucionar de forma de raíz el problema. Cuando mencionas el tema arreglo total, estamos hablando no solamente de infraestructura, ¿no?, sino también estamos hablando de otras cuestiones como instalaciones eléctricas. Sí, que es muy importante la parte eléctrica, la parte de baño y plomerías, termotanque para los vestuarios,
Bueno, todo lo que es pintura interior, exterior, vidrios, va a ser un arreglo muy importante, en el cual ahí sí nos va a estar impedido, vamos a tener que cortar totalmente las actividades, pero bueno, bienvenido que sea para una cosa así, y de esa manera trasladar las actividades a diferentes lugares que podamos trasladarnos y que los clubes nos permitan hacerlo. Vamos a conocer a los mejores de pesca y caza. El Pato Televisión. Información, protagonistas y lugares paradisíacos para disfrutar. El Pato Televisión. Presentado por Kiowa Producciones. Los viernes a las 16 horas en vivo y en directo por Canal 2 Cablevisión y por Canal 5 Señal Abierta. No te lo pierdas. Tecom, servicio técnico en computación de Carlos Beltrán. Actualizaciones, antivirus, insumos, recarga de cartuchos, redes, armado de PC a medida, servicio técnico a domicilio, accesorios de PC y notebook. 3, 2, 1, go! Tecom, servicio técnico en computación, España 360, Monte Caseros. Celular 3775 1549 5903 o 425084. Tecom, servicio técnico en computación. Búscanos en Facebook. Somos Tecom Monte Caseros. Panadería y rosticería Mozinga 2. Innumerable variedad de comidas para llevar. Nuestra especialidad de la casa. Empanadas y pizza. Mozinga 2. Panadería y rosticería Mozinga 2. Mozinga 2. Encontranos en Eva Duarte de Perón y Bergamini. Teléfono celular 3775-154-16339 o 154-07924. Mozinga 2. Mozinga 2. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Monte Caseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones. Calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Panadería y Pastas, La Nueva Estrella. Con dos locales renovados. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Probá las exquisiteces en dulces y salados. Panadería Pastas, La Nueva Estrella. Excelente atención. Colón 1126 y Juan Domingo Perón 599. Teléfono 42-5555 o 42-4212. Panadería Pastas, La Nueva Estrella. En septiembre, sorprendete con Sensei y esta increíble oferta. Horno eléctrico BGH de 42 litros, con 3 niveles de cocción y posición de bandeja, más pava eléctrica Atma, con selector de temperatura y corte automático, por solo 3.599 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei, en 18 cuotas de 355 pesos. Acércate a tu sucursal Sensei y aprovechá esta promo. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. Precio y tecnología en un mismo lugar. Sensei. Excelencia y tranquilidad, con todo el respaldo de una trayectoria. Su salud nos importa. Sanatorio Corrientes, una institución casereña al servicio de su gente. Calle Mendieta 1129, teléfono 422617, Monte Caseros. Empezá a vivir la fiesta de tus sueños. El faro del fin del mundo. El faro del fin del mundo. De
decoración de eventos de Graciela de la Raga. Originales propuestas de ambientaciones para fiestas de 15 años, casamientos, aniversarios, cumpleaños infantiles y eventos sociales en general. El faro del fin del mundo. El faro del fin del mundo. Decoración de eventos. Asesoramiento y presupuestos sin cargo. Comunicate al 3775-422120 o al 1549-4946. Nuestra página en Facebook. El faro del fin del mundo. Decoraciones by Graciela Galarraga. El faro del fin del mundo. El debate y la información están en Agenda Abierta, una realización de Kiowa Producciones, con invitados especiales, entrevistas, debates y temas de interés público. Agenda Abierta, con la conducción del Dr. Elvio Quique Mendiburu, los martes a las 16 horas en vivo y en directo, por Canal 2, Cablevisión, y por Canal 5, Señal Abierta. Y bueno, como siempre, llevándoles a ustedes la verdadera información en Canal 5 Monte Caseros. Hace instantes nada más se produjo un allanamiento en el barrio Florida. Tenemos imágenes exclusivas y el testimonio del oficial Juan Robledo, segundo jefe de la comisaría local. Bueno, recién se acaban de realizar allanamientos de la policía local. Bueno, ¿a qué se debe, oficial? Como resultado de tareas de investigación que se llevan a cabo en una causa por supuesto robo ocurrido el día 18 de agosto de esta ciudad, en un domicilio cito por calle Chacabuco al 161, propiedad de la familia Viana, en donde personas de identidades conocidas habrían sustraído del interior de la misma un televisor LCD de 32 pulgadas marca Philips, una tablet y un teléfono celular. Como resultado de tareas investigativas que lleva a cabo el personal policial de esta dependencia, en forma conjunta con la sección de investigaciones, también de la misma, ¿no?, de esta dependencia policial, un trabajo en conjunto que se viene realizando, se tenía una línea investigativa que se llevaba a cabo, y es así que en el día de la fecha se procedió a solicitar una orden de allanamiento al juzgado de instrucción y correccional y menor de esta ciudad a cargo del doctor Eduardo Alegre. El juzgado nos ha otorgado la orden de allanamiento y en la tarde del día de la fecha, en la hora de la siesta sería, realizamos un allanamiento en un domicilio cito por calle Vicente López y Plana y Los Andes y hemos obtenido resultado positivo para el secuestro de un televisor marca Philips de 32 pulgadas, que sería el televisor sustraído en la casa de la familia Viana, ¿no? ¿Hay detenidos? Hasta el momento no se encuentran personas aprehendidas. Se está trabajando muy bien, como te dije, en la línea investigativa. Nosotros hemos obtenido los datos de los elementos, en este caso del televisor. Dimos positivo, así que nuestra línea investigativa es bastante cierta y es positiva. Así que ahora ya trabajaremos lleno en los autores del hecho y de igual manera también se procederá a la imputación de la persona responsable de la casa donde se encontraba el televisor, porque si bien puede no llegar a ser el autor del hecho del robo en sí, incurriría en el delito de encubrimiento, ¿no?, que es la figura penal del artículo 277, que establece que cuando una persona obtiene un elemento proveniente de un delito, también es un delito. Por eso es que a veces nosotros siempre aconsejamos que no obtengan elementos que no se obtengan de como corresponde, ¿no? ¿Qué declaración hace el propietario de la vivienda hacia ustedes después de este allanamiento? En el momento que nosotros hicimos el allanamiento, se encontraba únicamente la señora de la casa con las hijas, el propietario, el señor, el marido de la señora no se encontraba, y lo que alcanzaron a manifestar es que el marido no se encontraba y que él tendría conocimiento del tema del televisor, así que todavía no tenemos datos fehacientes de qué es lo que manifiestan ellos. De igual manera se continúa con las actuaciones, ¿no? No obstante a eso, nosotros vamos a continuar con nuestra línea investigativa, así que trataremos de juntar todas las pruebas que sean necesarias para poder luego sí citar a las personas que serían los autores del hecho, ¿no? Aquellas personas que puedan aportar datos para la investigación sería más que bien. Sí, a nosotros nos ayudaría muchísimo. Nosotros siempre manifestamos lo mismo, que
que toda la comunidad no pueda ayudarnos nosotros en las tareas que nosotros realizamos contra la propiedad. Es muy importante que la comunidad confíe y colabore con nosotros a través de un simple llamado al 101. Nos puede manifestar por ahí ciertos datos que tenga, y a nosotros nos sirve muchísimo. Nosotros siempre corroboramos todo lo que nos manifiestan. En este caso se trabajó muy bien en el tema de investigación. Por ahí es paciente el trabajo, ¿no? Nosotros, la causa ocurrió el 18 de agosto y 15 días después estamos teniendo resultados positivos. Nosotros, si bien ya hace un par de días, que una semana, más una semana que manteníamos ya esta línea de investigación, se hizo todo, se agotó todas las instancias para tratar de dar positivo, que es lo que resultó ser en el día de la fecha. Teniendo en cuenta que hace un par de meses atrás los ciudadanos casereños hicieron una protesta exigiendo más seguridad aquí frente a la comisaría, desde aquella época hasta lo que es el día de hoy, ¿se pudo hablar un poco más de se redujo los delitos? ¿Cómo se encuentra el control de la ciudad? ¿Se hacía así? Sí, es así. Nosotros con el comisario Fernández, ¿no?, el jefe de esta dependencia, hemos llevado a cabo una estrategia para tratar de trabajar en contra de la inseguridad, nuestra estrategia basada exclusivamente en la prevención. Para nosotros es muy importante, la tarea más fructífera que puede realizar la policía es la prevención, tratar de evitar que se cometan delitos. Si bien una vez que se cometen, también obviamente se trabaja en la investigación, como en este caso, para tratar de esclarecerlos, pero el hecho de que no esté habiendo delitos y que se redujo importantemente el número de hechos, como está y como se observa, ¿no?, o está a la vista, que se redujo de manera considerable el tema de los delitos, se debe en gran parte a la tarea preventiva que está realizando el personal policial, a cierta estrategia, implementación de la patrulla motorizada, constantes recorridas, y eso es lo que el personal está trabajando muy bien, ¿no? O sea, la verdad que se está trabajando con mucha vocación de servicio y estamos teniendo resultados muy positivos. Aquellos hechos en el cual por ahí no se pueden prevenir y se cometen, como en este caso se cometió, estamos de inmediatamente trabajando también en la investigación. Por ahí a veces no, la investigación ya es un poco más complicada, se necesita más de ciertas, agotar ciertas instancias, por ahí se vuelve más complicada. Entonces la verdad que en este caso hemos sido pacientes y hemos obtenido resultados positivos. Entonces desde aquella vez, como usted dice, desde aquella marcha, la verdad que se nota el cambio y se redujo considerablemente el número de hechos. Esto tiene que ver también con el compromiso de la gente de erradicar la denuncia como es correspondiente. Es todo un trabajo en conjunto de la ciudad, ¿no? Sí, el tema de para combatir la inseguridad es un trabajo muy en conjunto. Es muy importante el apoyo, la confianza que pueda tener la comunidad hacia nosotros, el aporte que pueda realizar. Nosotros tenemos una línea ahora bajada hacia el personal que atienda como corresponde las llamadas telefónicas, en el cual por ahí personas llaman para comunicar ciertos datos o ciertas novedades que surgen. Estamos, como te dije, corroborando todo. Es muy importante eso, por eso estamos muy agradecidos con la comunidad está colaborando muchísimo con nosotros, eso también ayuda mucho a que Montecaseros hoy en día esté bastante tranquila en ese sentido, pero no nos podemos quedar en eso, hay que continuar, por eso aprovechar para pedirle a la comunidad que primero agradecerle por todo lo que está apoyando en este caso y invitarlos también a que continúen con nosotros a tener una ciudad más tranquila y que no tengamos tanta inseguridad, ¿no? Señores, llegamos al final de las noticias de esta edición en día viernes. Como siempre, es un placer llevarles la verdadera información en 60 minutos a través de la pantalla de Canal 5 Montecaseros y a través de www.canal5mcconnumero.com. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes en la edición central, 19:30 horas. Desde aquí le decimos, sigan ustedes muy bien.